Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Plan Textil, un espacio semanal para descubrir juntos propuestas vinculadas al diseño, innovación, tecnología, procesos productivos, marcas y empresas protagonistas de esta industria. Quédate con nosotros y acompáñanos durante esta media hora. Mar del Plata fue sede del segundo foro iberoamericano CITED, Innovación en la Cadena Productiva de Camélidos Sudamericanos, un encuentro muy importante en el cual asistieron investigadores, especialistas y representantes de varios países para analizar la importancia de las fibras naturales en la industria textil. En esta primera parte del informe compartimos visión global del sector textil y de estas fibras especiales. Mar del Plata, sede de importante foro de innovación en la cadena productiva de fibras de camélidos. Adriana, ¿qué representa este foro de camélidos? ¿Qué importancia tiene? Hay un potencial enorme por desarrollar en el tema de camélidos. Hay un potencial por lograr beneficios y riqueza para tantas partes de la cadena productiva, para mejorar las economías regionales, para transparentar los mercados, para hacer un trabajo en reunión. Es la forma de dar alivio el microemprendimiento integrado a la industria, integrado a la moda, al diseño, a la comunicación, creando toda una cadena que da beneficios en todos los aspectos. Entonces tenemos que estar reunidos para lograrlos y esa es la finalidad de este congreso. Alicia, ¿qué significó para Mar del Plata ser sede del foro CITED? Realmente es muy significativo poder tener una oportunidad de establecer un vínculo entre la cadena de valor desde el origen, donde está la fibra, donde nosotros tenemos el 90% de la población de guanacos en el sur, en la Patagonia, y poder integrar esa cadena para que tal vez en un futuro próximo, esperemos, podamos tener nuevamente las prendas tejidas en Mar del Plata con fibras de camélidos sudamericanos. Los próximos desafíos en los cuales tienen que trabajar todos los actores de esta industria. Sí, realmente acá tenemos mucha experiencia, tenemos última tecnología, falta integrar la hilandería que pueda tener un desarrollo de fibra de camélidos y bueno, no es algo imposible, creo que tenemos que tener un compromiso desde los diferentes estados y diferentes gobiernos para realmente poder sacar un producto que represente no solo a la Argentina sino a la región. Estratégicamente los camélidos hay mayor población en cada uno de los países, entonces realmente podríamos tener un proyecto latinoamericano donde nos aunemos y que Argentina empiece a caminar este camino. Un mercado inmenso para desarrollar en nuestro país que abre infinitas oportunidades y posibilidades y más teniendo en cuenta que contamos con la tecnología para poder tejer esas fibras. Tal cual. Argentina es un país que en los últimos años se ha tecnificado muchísimo, ha comprado maquinarias muy modernas, por lo tanto considero que la tecnología para poder producir con este tipo de hilados existe en Argentina. Las máquinas que nosotros representamos tranquilamente pueden producir con altísima calidad este tipo de hilado en suéter o en diferentes productos textiles. Oportunidades e innovación. La mirada y experiencia de representantes de varios países que estuvieron presentes en este encuentro sobre el desarrollo y comercialización de las fibras naturales en la industria textil. Daniel, ¿cómo están trabajando en Perú y qué importancia tienen las fibras naturales en la industria textil de su país? Bueno, nosotros tenemos dos especies muy importantes, la vicuña y la alpaca. La primera es silvestre, la segunda es doméstica y representan importantes volúmenes de exportación, especialmente la alpaca. En la alpaca estamos llegando a los 200 millones de dólares al año aproximadamente. En la vicuña es una fibra, la fibra animal más fina del mundo, es un volumen muy pequeño pero muy representativo, como que es la carta de presentación de la alpaca. Tenemos 120 mil familias involucradas en la crianza de alpacas, en la crianza y en la transformación. Aproximadamente 100 mil en la crianza y 20 mil en lo que es transformación, tanto industrial como pymes, pequeñas empresas,
artesanos inclusive. Teniendo en cuenta esta experiencia que tienen en Perú en relación a la incorporación de las fibras naturales en la industria textil, ¿cuál es el mensaje para nuestro país? Más que en la Patagonia Argentina tenemos gran presencia de guanacos y que aún nosotros estamos comenzando a recorrer este camino en la incorporación de estas fibras. Lo más importante y el mensaje que nos da, que traigo desde Perú, creo que es la integración de la cadena. Una de las características competitivas de Perú es que tenemos una cadena textil integrada que va desde la crianza hasta pasando por la transformación industrial, la confección de los hilos, hasta las prendas, diseño y marcas. Entonces, si la cadena está integrada, logramos exportaciones con el mayor valor agregado posible. Jesús, ¿cómo es el trabajo que están realizando en Bolivia en cuanto a la comercialización de las fibras naturales? ¿Y cuáles son las que especialmente trabaja su país? Nosotros trabajamos principalmente lo que es la alpaca y también la llama. También ha ingresado la vicuña, pero hay una ley la cual prohíbe su comercialización, a no ser que sea vía el Estado como tal o el gobierno. Ahora, lo que nosotros hemos desarrollado por ahora, primero es el posicionamiento de las empresas y del producto en nuestro país, para posteriormente también empezar con un posicionamiento en el exterior, mirando siempre lo que hacen los otros países, desarrollando estrategias sobre todo de inteligencia de mercados, tanto en las ferias para posicionar el producto, conocerlas, saber dónde podemos llevar el producto, establecer también el tipo de las estaciones en las que debemos llegar, que significa los meses, principalmente otoño-invierno, para hacer las compras sobre todo en el mercado europeo. Desde Bolivia, ¿cómo ven a la Argentina en cuanto al desarrollo de las fibras naturales? Tenemos que ver un enfoque de asociatividad o de alianza, ¿no? Nosotros traemos varias propuestas precisamente por lo que hemos observado. Una es el tema de hacer fuerte a la Asociación Internacional de la Alpaca, tal vez cambiándole esa alpaca por camélidos sudamericanos. También queremos ver el tema de la construcción de una plataforma de tendencias regional que ustedes la han desarrollado por medio del INTI en cuanto a diseño, en cuanto a tendencias, ¿no? Entonces, bajo esa línea pensamos que podemos fortalecer lo que estamos haciendo en los tres países, ¿no? Cada uno reconociendo las potencialidades que tenemos. Bueno, el guanaco es un animal que ha existido en Sudamérica. La Patagonia tenemos el 90% de este 95% que está en Argentina, el 4% está entre Bolivia, entre Chile y el 1% en Bolivia y Perú. La fibra de la Patagonia, más allá, será por un factor climático, lo que sea, contamos con una fibra súper fina, de excelente calidad. La verdad es que lo que falta es difusión de todo esto. La fibra se puede mezclar perfectamente con cualquier otra fibra natural. Es muy difícil hacer toda la cadena como productor. Sí tenemos el know-how, el conocimiento de cómo producir la fibra. Tenemos una excelente planta de cerradura para poder procesar esta fibra en la Patagonia. Está en la localidad de Pico Truncado, en Santa Cruz. Y bueno, lo que nos falta es juntarnos. Creo que lo que venimos escuchando dentro del foro, creo que lo que nos falta a los argentinos, para ver cómo cada uno pone su conocimiento, su granito de arena, y así poder difundir las cosas que tenemos. Creo que le vamos a poder dar un gran valor a este producto que todavía no se conoce, te diría, ¿no? ¿Qué importancia tienen las fibras naturales en el mundo? Actually, when we think about natural fibers, we tend to think it's something new, but actually we have been using natural fibers for thousands of years. So only thing we have forgotten how to use it in the modern context because of the accelerated penetration of synthetic fibers after the Second World War. So, but I believe with the climate change discussion and the CO2 issues, natural fibers will become important again. En el próximo bloque seguimos compartiendo más conceptos sobre las fibras de camélidos, fibras naturales como la llama, la alpaca, vicuña y guanaco, y la importancia de su incorporación en la industria textil de nuestro país. Enseguida regresamos. Arriba Cabrales,
Hola, ¿de compras, no? ¿Sabías que hay una nueva tarjeta Shopping Premium de Los Gallegos? Sí, es ideal para vos y toda la familia, porque tiene nuevos beneficios, descuentos exclusivos, más regalos y sorpresas todos los días. Te encantó, ¿no? Ahora que ya lo sabes, pasa por el shopping. O entra en losgallegos.com.ar y entérate cómo sacarla. Todo el catálogo de premios y beneficios y más, pero mucho más. ¿Viste? Elegir Los Gallegos siempre tiene Premium. Tramas, espacio de moda y sedas exclusivas, San Lorenzo 1854. Dimatex, maquinaria y accesorios para la industria textil, representante en la Argentina de Stoll, Grossbecker, Memminger y Mayer. www.dimatex.com.ar. Fundación Proteger, defendiendo siempre a la agroindustria textil y de indumentaria de la Argentina. Cabo Largo. Seguimos compartiendo más conceptos en el marco de este encuentro sobre camélidos sudamericanos, reflexiones y próximos desafíos en la incorporación de estas fibras naturales, fibras de lujo por parte del sector textil argentino. La importancia de las fibras naturales en la industria textil. Que esto va a abrir un mercado fundamentalmente en la industria textil nacional, básicamente en nuestra querida industria textil de Mar del Plata, va a dar un salto de calidad muy importante. Sabemos que hay muchas de ellas que en el mundo son fibras que se están utilizando muchísimo, son de élite ahora. Entonces, bueno, que esto pueda estar replicándose aquí en Argentina y en particular en Mar del Plata es algo realmente maravilloso, ¿no? Matías, luego de este foro y con la importancia que tiene, ¿cómo se va a seguir trabajando? ¿Cuál es el próximo desafío en cuanto a la incorporación de las fibras naturales en la industria textil argentina? Bueno, tenemos sin duda un gran desafío por delante. Si algo quedó claro en el foro es que tenemos todo por hacer como país. Creo que están todos los actores alineados para poder empezar a trabajar en serio en el desarrollo de la fibra de camélidos autóctona del país. Obviamente, esto requiere primero una política a nivel local para lo que es la industria textil Mar del Plata, pero también a nivel provincial y nacional. Y creo que se sentaron las bases para poder empezar a trabajar seriamente en ese tema. Y desde el local, desde lo que es la ciudad, estamos ya trabajando con un grupo de empresarios en un conglomerado textil para desarrollar este nicho de mercado. Y a nivel nacional esperemos de que esto haya sido el puntapié inicial para algo mucho más grande y que podamos imitar un poco lo que están haciendo Perú y Bolivia ya hace muchos años. Realmente tenemos una riqueza, un tesoro para crear prendas de mejor calidad, con más beneficios para la salud, para el medio ambiente, para todo, y las tenemos al alcance de la mano. Entonces, tenemos que trabajar en reunirnos, en ver cómo podemos hacer mezclas, cómo podemos mejorar los costos, cómo ser más eficientes, cómo lograr que muchos más actores económicos, inversores, el Estado, con una presencia en los lugares que tiene que aportar para que estas situaciones, sobre todo en Argentina, se puedan destrabar, ¿no? La fibra del guanaco es una de las fibras más exquisitas del mundo. Está casi a la par de la vicuña, es apenas una categoría inferior. Entonces, el potencial del desarrollo del guanaco es importante. Ahora, debemos hacerlo en forma sustentable, respetando a los animales, al medio ambiente y haciendo que la comunidad sea parte del crecimiento y del desarrollo de esta producción. Un foro que va a servir como para trabajar en los próximos desafíos en cuanto a la incorporación de las fibras naturales, fibras de lujo en la industria textil argentina. No me cabe la menor duda, las fibras las tenemos los animales,
Cuando te estamos hablando del 95% de la población mundial del guanaco hoy en Patagonia, entre Santa Cruz y Chubut, podemos decir que hay alrededor de unos 2 millones de guanacos. Creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder producir los encierros y generar los criaderos para poder tener una excelente fibra que la tienen los animales, ¿no? El futuro, hoy por hoy, se piensa en función de todas las oportunidades y posibilidades que pueden generar las fibras textiles en la industria. De las fibras textiles que sean amigables con el medio ambiente, que sean, digamos, no una fuente de problemas, sino una fuente de disminución de los problemas de impacto ambiental. Concientización, cuidado en los procesos productivos, una mayor conciencia en cuanto a una moda ética y sustentable. Sí, o sea, la biodegradabilidad de las fibras y, por otro lado, las condiciones de producción. No utilizar pesticidas y las condiciones laborales. ¿Qué pasa con la mano de obra que trabaja con esas fibras? Que sea una fuente de trabajo digno. ¿Qué impacto tendría para la industria textil argentina incorporar estas fibras naturales? The biggest challenge would be to have designers and a cluster who is willing to sort of position natural fibers in such a way that the inherent advantages of natural fibers are reflected also in the design. So as far as let's say development here is concerned, there is a massive potential for sure, but we shouldn't forget that the man-made fiber sector is a very, very dynamic and a very strong sector as well. And finally, of course, we also have to think about wool, which is also a natural fiber. Yeah, so there is always a little bit of tension between the different sectors. So for industry development, I think the important thing is to have a dialogue without criticizing each other and respecting each other's position. Es una fibra que es lujosa y muy valiosa en el mundo. Este valor agregado le puede dar un diferencial a los productos que los posicionan en el mundo y transforman una industria local en una industria global. Por lo tanto, es una gran oportunidad que tenemos y tenemos que saber aprovecharla. Matías, felicitaciones por este foro, por la organización y por darle la importancia a estas fibras naturales y lo que representaría su incorporación en la industria textil de nuestro país. Muchas gracias a vos, Eugenia, y bueno, y esperemos que Mar del Plata se siga posicionando como polo textil y nos postularemos como candidatos a la sede del Congreso Mundial en el 2021. Café en saquitos Cabrales, práctico y económico. Cabrales significa buen café. Diseños exclusivos en tejidos de alta calidad. Temco Argentina, tecnología Shima Seiki para el tejido de punto, asistencia técnica en todo el país. CDEAC, una red de laboratorios, 20 años de experiencia, 9 puntos geográficos, extracción a domicilio, entrega de resultados vía web, certificado bajo normas ISO 9001. CDEAC, Red de Laboratorios de Análisis Clínicos.
Largo Largo, te vas a enamorar. Brunas cumplió 14 años y allí estuvimos acompañando a Rosana Leo, responsable de este espacio de moda y tendencia pensado para la mujer, siempre con una actitud emprendedora y pensando en acciones para la ciudad de Mar del Plata. Rosana nos propone este espacio con moda y diseño. Brunas cumplió 14 años, colecciones Aguada y Blaqué. Rosana, transcurrieron 14 años desde el primer local en la calle Güemes y hoy estamos festejando este aniversario y con tres locales en Mar del Plata. Muy contentos, un placer haber invitado a todas nuestras clientas desde hace mucho tiempo, muy fieles a Brunas y siempre nosotros tratando de marcar la tendencia para que ellas estén actualizadas. Estamos muy contentos. ¿Qué balance haces en lo personal y profesional? Bueno, fueron 14 años, hemos pasado por situaciones muy positivas, muy orgullosa de la respuesta que tiene la ciudad y toda la gente de Mar del Plata para con nosotros, y es por eso que pudimos llegar a abrir tres locales y hoy estamos cumpliendo 14 años con ellos. Actualmente representando a dos prestigiosas marcas en indumentaria Aguada y en calzados y accesorios a Blaqué. Sí, la verdad, dos marcas muy prestigiosas, siempre nos han acompañado desde el comienzo, siempre han apoyado a todo lo que son los proyectos y los emprendimientos, así que ellos también muy contentos de que está en Mar del Plata festejando hoy con nosotros. ¿Qué encuentra la mujer en el espacio Brunas? Siendo un espacio con tanta tendencia, telas muy nobles, diseño, se encuentra con muchas cosas, con la calidez de las chicas. Y la verdad es que tenemos el orgullo de decir que la mujer se va de Brunas completa y muy feliz. ¿Qué te gusta del espacio Brunas, Laura? La verdad que encuentro talles, variedad y la mejor atención. La verdad que las chicas siempre están dispuestas para ayudar. ¿Qué te gusta de la propuesta? Moderna, actual. Es una ropa que realmente no hay en otros locales. La atención, que es como si estuvieras en tu casa, porque realmente las chicas son divinas, al igual que toda la ropa y la colección. Juana, ¿hace cuánto que es clienta de Brunas? Y yo creo que más de 10 años. ¿Qué le gusta de la propuesta? En realidad me gusta toda la ropa porque me resulta práctica, es moderna, es mi estilo. ¿Qué representa este espacio para el paseo? Es uno de los locales más pintorescos de Paseo Aldrey. Brunas se enaltece, le da elegancia, le da glamour. La gente viene convencida de que va a encontrar mucha ropa y calzado de calidad. Bueno, ¿un deseo por estos 14 años? Bueno, le deseo a Roxana en realidad que siga creciendo como lo está haciendo, que siga apostando a Paseo Aldrey, a Mar del Plata y a estas dos marcas grandes que nos trae y nos deja a las marplatenses que podamos vestirlas. Por muchos años más, Rosana, y te felicito porque sos una mujer muy emprendedora que siempre apuesta a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, te agradezco porque siempre me has acompañado. Para mí es un placer trabajar con personas tan profesionales como vos y creo que hacemos todos los de Mar del Plata un buen equipo para salir adelante. Lo mejor para vos, Ro. Igual, gracias. Pueden ver todos los contenidos del programa ingresando a nuestra fanpage, ponen me gusta en Plan Textil o bien pueden seguir todos los programas en nuestro canal en YouTube Plan Textil. Pequeño corte y enseguida continuamos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Brunas, colección exclusiva de Aguada y Blaqué, Mar del Plata. Tenemos onda, tenemos lo último. Somos Funny Look. Crocs, Lecoq Sportif, Superga, Havaianas, Skechers y mucho más. Encontrá tu diversión en Funny Look. Olavarría 2819 y en nuestro nuevo store en Constitución 4834.
Óptica Serri. Vestimos tu mirada. Te asesoramos personalmente. Encontrá tu estilo en Óptica Serri. Santiago del Estero 1655. Seguinos en Facebook. DF Sublimación. Servicio de sublimación digital textil. Rollos de telas, paños, prendas y partes. El límite es la imaginación. www.bfsublimacion.com. Rimatex SRL. Representa en la Argentina a Sixin. Máquinas rectilíneas para la fabricación de suéteres. Tecnología desarrollada por Logica SRL de Italia y Steiger de Suiza. Ventas @rimatex.com.ar. Momento de compartir el recomendado, el especial de una empresa de la ciudad de Mar del Plata y en esta oportunidad es de nuestros amigos de Gráfica Tucumán. Gráfica Tucumán. Es una empresa familiar de la ciudad de Mar del Plata con más de 20 años de experiencia en el mercado que brinda servicios gráficos para empresas, profesionales y particulares, con equipos de alto rendimiento y un grupo humano dispuesto a lograr la máxima calidad en cada uno de sus trabajos. Desarrollan packaging, papelería, libros, revistas y piezas gráficas con valor agregado. No dejes de consultar a Gráfica Tucumán para tu próxima impresión. Encontralos en Tucumán 3011 de la ciudad de Mar del Plata. Llegamos al final de esta media hora. Espero que hayan disfrutado de todos los contenidos. Gracias por elegirnos y acompañarnos. Que tengan una muy buena semana.